Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, gracias por su preferencia. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Gracias, estamos saludándolos y de igual manera todas estas plataformas las tenemos a su disposición para que nos sigan, nos vean. Vamos con La Voz de Michoacán en su edición web. Como ustedes saben, La Voz de Michoacán la tenemos aquí todas las mañanas en nuestro informativo matutino impresa. En su primera portada de La Voz de Michoacán, video, graban soldados en presunta transacción de armas con cartel de Tepeque. Montaje, dice gobernador. ¿A qué juegan tus hijos? Videojuegos entre diversión y aprendizaje hasta promotores de la violencia. ¿Cuándo me toca la vacuna? Primeras, segundas dosis, niños y todas sus dudas sobre la vacunación. En medio de lágrimas, suplica a Galilea Montijo que paren los ataques en su contra. Costará más de 3 millones de pesos la restauración del Palacio de Gobierno. No hay ningún castigado, nadie va a estar castigado por eso. Atentar contra los espacios históricos y equipamiento de las poblaciones y ciudades es un atentado contra el pueblo también. Y no tienen por qué, así sea manifestación de la que sea, hay culpables, hay videos y deben de ser castigados conforme al derecho civil. No puede seguir permitiéndose estos atentados. No se justifican. Aquí los tenemos. Ojalá que es tiempo de que en nuestro país se respete, nos respetemos todos. Y esto es propiedad de la nación. Si estos creen que con pintarrajear los monumentos históricos les van a causar un daño a los gobernantes, a los funcionarios, qué equivocados estamos. No se justifica este tipo de violencia y de atentado contra los monumentos históricos de una nación. Solo en México se ve eso. Bien, vamos a más información. Hoy están arrancando, fíjense, la reconstrucción, el histórico inmueble. Arrancaron oficialmente los trabajos de restauración y conservación del Palacio de Gobierno, que tendrá un costo de poco más de 3 millones de pesos y se realizará al interior y exterior del recinto. Este histórico inmueble fue construido en el año de 1760 y 1770. Su fachada frontal es una de las más bellas de la ciudad. En su interior pueden encontrarse murales del pintor michoacano Alfredo Salce, a quien ayudó Juan Torres Calderón, en los que retrató escenas de la historia de Michoacán, así como diversos pasajes de la Revolución Mexicana, lo que hace de este inmueble una joya histórica y arquitectónica, patrimonio de todos los michoacanos. La edificación, que es sede del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, tiene estilo barroco y cuenta con dos niveles y tres patios. El año pasado sufrió un incendio en su interior y al exterior la puerta y otros elementos han sido vandalizados. Originalmente el edificio fue empleado como seminario tridentino, desfilando por sus aulas personajes tan importantes como Mariano Michelena, Agustín de Iturbide y José María Morelos y Pavón. A partir del año de 1867 se convirtió en sede del Poder Ejecutivo del Estado. Vamos a ver nuevamente la fachada. Este lunes, ante servidores públicos y personas encargadas de los trabajos de mantenimiento, inició formalmente su restauración. El secretario de Gobierno del Estado, Carlos Torres Piña, consideró que más allá de las formas de manifestación de distintos grupos sociales y que no se pueden ni deben ignorar, este espacio debe adecuarse y preservarse para su funcionalidad.
A su vez, Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Cultura de Michoacán, explicó que en México la participación de las instituciones del Estado es fundamental para la conservación del patrimonio arquitectónico que permitan el desarrollo de la sociedad y conservar su legado. Agregó que la dependencia a su cargo tiene la obligación y las atribuciones para conservar dichos bienes, ya sean monumentos y obras de arte, al encontrarse bajo su custodia. El Palacio de Gobierno es uno de los ejemplos más contundentes del valor que tiene el patrimonio cultural edificado frente al paso del tiempo. De ahí la importancia de su protección y conservación, manifestó el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. Dijo que restauración y mantenimiento representa el inicio de una nueva cultura de preservación, no solo de este espacio, sino de todos los que forman parte del patrimonio de los michoacanos. Se debe preservar también impidiendo que sea maltratado. Bueno, en otra información de La Voz de Michoacán, en su primera plana, dice: video, graban a soldados en presunta transacción de armas con carteles de Tepeque, con cartel de Tepeque. Montaje, dice el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Elementos de la Sedena, según este video, que no se ve clarito, hacen la operación con un lugarteniente del abuelo Farías, apodado El Chupón. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, sostiene que estos videos son estrategia de los propios grupos delictivos para desacreditar a las Fuerzas Armadas. Bueno, de acuerdo con un usuario de Twitter de la plataforma de videos Unidad de Inteligencia Ciudadana, dicen aquí ellos que un grupo de soldados realiza el presunto intercambio de armas, explosivos y drones a cambio de dinero con un sujeto apodado El Chupón. En la videograbación, que se realiza desde un dron, se ve una unidad oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional y una camioneta de civiles en un campamento en la llanura de esta zona de Tierra Caliente de Michoacán. En el suelo hay una pesada caja negra donde presuntamente hay armamento que luego arrastra un soldado. Cuando la unidad de la Sedena se apresta para retirarse, un militar llega a prisa cargando una bolsa grande y se sube. Detrás se va el vehículo de los civiles. También se observa que suben un dron diferente en su estructura a los comerciales, según cargado con explosivos y operado por un civil. Luego desciende tras la partida de los vehículos y ante la mirada de otros soldados que se quedaron en el lugar. Bueno, este lunes el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que no tiene algún reporte real sobre este hecho y consideró que en redes sociales a los videos se les hace mucho ruido por la misma morbosidad. Ramírez Bedoya, como en previa declaración, sostuvo que en gran medida son montajes que se hacen los propios grupos para desacreditar a las Fuerzas Armadas. Reiteró que tanto videos que circulan en internet son parte de la estrategia de los grupos fuera de la ley para confundir a la opinión pública y aparentar que alguna fuerza del Estado respalda a unos en contra de otros. Al respecto de la supuesta dotación de drones, el presunto grupo criminal, el Ejecutivo Estatal defendió que conoce las áreas de la Marina y de la Sedena que manejan los aparatos y no son comerciales. Los que ahí se operan tienen sus propios desarrollos tecnológicos. Esto fue lo que hoy aclaró el gobernador Ramírez Bedoya. Bien, pues Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro. En un video, jóvenes se agarran a golpes en fila de boletos para ver Spider-Man. Hallan una persona muerta en las inmediaciones de la avenida de San Juanito Ixícuaro en Morelia. Dice aquí una nota en relación con este nuevo variante del coronavirus: si no nos mata, nos fortalece. Especialistas sugieren que Omicron propiciará inmunidad de rebaño. Por otro lado, hay científicos que aseguran que cualquier variante de coronavirus podría provocar la muerte, pero se trata de una enfermedad inflamatoria.
En Jacona, hombres armados asesinan a un ciclista. Niega Lorenzo Córdoba tener aspiraciones presidenciales rumbo al 2024. El consejero presidente del INE dijo que no es cierto que Claudio X González le haya ofrecido ser candidato. Anuncia Pfizer, dice que 3 meses tendrá una vacuna contra Omicron, la nueva variante. Miren nada más qué rápido son estos laboratorios, ¿no? Business es business. Bueno, el cambio climático acelera una de las corrientes más fuertes de la Tierra. Y esto es apenas el principio. Una nueva teoría apunta al Sol como una fuente del agua en la Tierra. Bueno, todas las teorías son buenas para estudiarse, ¿no? La diversidad cultural y gastronómica de Perú protagonizan la FIL mexicana. ¿Qué más tenemos? Todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán. Deportes, espectáculos, noticias, notas policíacas, políticas, comercio, economía. La Voz de Michoacán. Vamos a un corte. Bueno, nos dicen que no, que primero es la página de tvmonarca.com, www.tvmonarca.com. Desde cualquier parte del mundo usted nos puede seguir, ingrese www.tvmonarca.com y nos va a ver en nuestra página. Ahí es su televisión con internet, en su teléfono, en su computadora. Teniendo internet nos puede seguir en cualquier parte del mundo dentro de nuestra página las 24 horas del día en vivo nuestra transmisión. En la parte inferior de nuestra página tenemos toda la información del día, la conferencia matutina del presidente López Obrador. Tenemos también ahí la información de lo que de las conferencias de los principios de semana que ofrece el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, qué están haciendo los diputados en el Congreso de Michoacán. Y en la parte inferior tenemos también información de todos los municipios del oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, claustro de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Información breve internacional: las nuevas variantes de Omicron del coronavirus que presentan un riesgo muy elevado para el mundo. Esto lo advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud el día de hoy, paralelamente al aumento del número de países donde ha sido detectada esta variante. Y en muchos países han cerrado sus fronteras a todo viajero, principalmente del sur de África. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declara que no prevé
por lo pronto, nuevas restricciones de viaje ante la variante nueva de COVID-19 reportada por primera vez allá en el sur de África la semana pasada. Bueno, pues en Perú, hombre, qué tremendo, tremendo este sismo. Allá en Perú informaron autoridades de este país. Se estima en más de 2.000 damnificados, más de 110 casas y 5 iglesias destruidas. Hasta este momento se contabilizan más de 2 heridos graves. De este sismo se estimó en una variante de 7.5 grados de magnitud que ayer estremeció la selva norte de Perú. Bien, pues tenemos información nacional, viene de San Jerónimo Tabiche, allá en Oaxaca, con música de banda y una caminata. El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó energía para su informe de labores masivo este 1 de diciembre en el Zócalo, en la Ciudad de México, por su tercer año de gobierno. Y es que al llegar a esta comunidad de los Valles Centrales, el mandatario no resistió el llamado de la música de 3 bandas integradas en su mayoría por niños y descendió de su camioneta sonriente para disfrutar la magistral interpretación de los menores que tocan como músicos profesionales. Bueno, es la cosmogonía de estos pueblos prehispánicos que traen sangre prehispánica, al igual que la música purépecha, hombre. Aunque es melancólica, es de una gran belleza y dulzura, también la de Oaxaca. Dice, ¿dónde quedó Rogelio? Refiriéndose a Ramírez de la O, preguntó el presidente López Obrador a su jefe de la ayudantía, Daniel Asaf. Se fue en la camioneta, le respondieron. Sí, es mucho pueblo para él, dijo sonriendo. ¿Cómo lo trata Oaxaca? Se le preguntó. ¿No me ves cómo estoy de contento? Es que se carga uno de energía y se fortalecen las convicciones visitando los pueblos. Y ahora en el Zócalo, el miércoles, le preguntó una reportera. Además, ya nos hacía falta y estaban muy puchos, es decir, pálido, amarillento, por la falta de sol. Respondió el mandatario sin detener su paso y rodeado de habitantes de esta comunidad. Las bandas de música de Santiago Matatlán, San Dionisio Ocotlán y Ocotlán de Morelos interpretaron el pávido návido, el mechón y la preferida del mandatario, canción mixteca, no hombre, son himnos, canción mixteca, México lindo y querido, de Michoacán. Cada estado tiene su canción que puede ser también los segundos himnos de México, eso lo digo yo. Bien, pues en su camino los más humildes de Oaxaca bendijeron al presidente y vitorearon su andar por el camino de concreto que los herederos de los constructores Montalbán, 11 kilómetros decorados con piedras de río, superficie antiderrapante y cuneta. Ahí gritaban, viva el mejor presidente de México, gracias, cuídese mucho, le gritó un hombre a su paso. Una jovencita le llevó una canasta de chiles de agua adornados con fresas. Le regalaron un ramo de flores, otro matrimonio le dio un regalo de un par de prendas tejidas para él y su esposa, los de Guajua, Pan de León, artesanías y una bola de béisbol firmada por el equipo municipal. Usted sabe que el presidente es aficionadazo al rey de los deportes. No faltó el mezcal artesanal, que de acuerdo con el gobernador Alejandro Murat es el mejor de la región, los sombrereros de fieltro, los palenques de barro y las decenas de peticiones. En su camino el presidente encontró una banda de música a la que invitó a tocar este 1 de diciembre en su informe por el aniversario de su tercer año de gobierno. Bueno, ahí va a estar nuevamente esta banda.
Bueno, pues siempre la polémica cuando hay por ahí algo que critiquen, sobre todo la familia de López Obrador, de sus hijos, los mayores, y parece que por ahí proceso, no he visto proceso, hizo un reportaje en relación con el negocio de chocolates que tiene los hijos del presidente, que por cierto, pues qué bueno, ojalá que hubiera más empresas así, ¿no? Ustedes saben que en México pudiéramos tener el mejor chocolate del mundo, pues no, los europeos son los que los tienen y allá no producen cacao, nosotros sí, imagínense. ¿A quién dicen que en México se inventó el chocolate? Y este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es cierto el reportaje Sembrando Vida y Fábrica de Chocolates que publicó la revista Proceso y Aristegui Noticias, que plantea que el programa insignia del gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiará a los hijos del titular del Ejecutivo y a su fábrica de chocolates Rocío. En su conferencia mañanera de este lunes en Oaxaca, López Obrador acusó que Proceso y la periodista Carmen Aristegui hicieron una publicación mentirosa sin fundamentos para buscar mancharnos, además que los desligó de la Cuarta Transformación. Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento y ellos dicen que porque son independientes. Y yo sostengo que si son independientes, que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo, expresó López Obrador. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del presidente López Obrador, tienen claro el objetivo: conquistar los paladares más exigentes y ganarse un espacio en los corazones de los amantes del chocolate fino, según menciona en su página de internet. Los hijos mayores del presidente inauguraron el año pasado su primera tienda física de Rocío Chocolates, empresa familiar dedicada a la transformación del cacao en forma tradicional y que lleva el nombre en honor a su madre fallecida en 2003. Ubicada en un pequeño local de la calle República de Guatemala, en el centro de México, de la Ciudad de México, al interior del Hotel Círculo Mexicano y a espaldas de la Catedral Metropolitana. La chocolatería exhibe los chocolates de 60, 70 y 85% de concentración de cacao. Con coloridas imágenes en la pared cuentan el proceso de producción de cacao. No tiene leche, no tienen leche, lecitinas, ni ningún tipo de conservadores, ni grasa añadida, dice la empleada del lugar, y recalca que los ingredientes principales de los productos son cacao orgánico y azúcar, también orgánica. No son baratos. Hasta septiembre del 2020, las cajas con 5 barras costaban 800 pesos. Los NIFs, que es una caja con pequeños trozos, y las barras sueltas, 320 pesos. Y las barras sueltas, 160 pesos, pero no dice cuántos gramos tú. El cacao es sembrado en la finca del Rocío, propiedad de los hermanos López Beltrán, ubicada en Teapa, Tabasco. Según refieren, allí cuidan sus plantas con un manejo 100% orgánico que los ha hecho acreedores durante varios años consecutivos a certificados de la UCDA Organic, certificado ecológico de la Unión Europea y certificado orgánico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El menú también incluye bebidas frías y calientes como café americano, expreso, capuchino, moca, latte, chocolate especial, frappé de cacao, infusión de cacao y botellas de agua traídas desde Tabasco. De los clientes consultados por el Universal, nadie sabe quiénes son los dueños de la chocolatería y la empleada solo se dedica a atender clientes normales. Según la encargada de la tienda, todo un éxito ha sido las paletas de hielo cubiertas con chocolate que van acompañadas con un topping que puede ser rallado, granola y amaranto.
Sabe a 4T, dijo un joven que probó los nibs de cacao que también se ofrecen en el lugar, mientras que otra consumidora señaló que saben buenos los chocolates. Los tres López Beltrán presumen ser los pocos fabricantes en el mundo de la familia de los chocolates. Del árbol a la barra, proceso de fabricación desde su origen en la finca hasta el producto final en la ciudad. En este proceso no participan intermediarios, no compramos cacao, manteca de cacao, ni pasta de cacao. Nuestro chocolate es hecho con mucha dedicación desde el árbol hasta la barra, señalan los hijos del presidente López Obrador. Bueno, pues que yo ya había leído esto y realmente creo que es muy bueno. No sé por qué los critiquen por un negocio de estos, luego de que Proceso y el portal Arestigue Noticias publicaron el reportaje Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates, que plantea que el programa insignia del gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su fábrica de chocolates. El titular del Ejecutivo, que lo publicado por la revista y por Carmen Arístegui, dijo que no es cierto. En su conferencia mañanera de este lunes en Santa Lucía del Camino de Oaxaca, López Obrador declaró que la revista y la periodista hicieron una publicación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos. Proceso y Carmen Arístegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento y ellos dicen que porque son independientes, ya lo repetí más arriba. No tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Arístegui, pues escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclaro, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación. La gente pensaba que Carmen Arístegui era periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad, y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada 6 meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista conservadora. Al acusar que publicaron en su contra cuando era oposición, el presidente López Obrador indicó que la revista Proceso no ha apoyado su movimiento, incluso cuando vivía su fundador, Julio Scherer. Bueno, pues casi todo el periodismo pues hace crítica, algunos sí la hacen pues identificados con su línea editorial, puede ser conservadora, puede ser socialista, de corte izquierdista. Tienen el derecho a publicar lo que a su criterio piensen, ¿no? El presidente aclaró que el terreno que tienen sus hijos es de 52 hectáreas y fue una herencia de su abuelo, papá de Rocío, su ex esposa. Agregó que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto les ofrecieron créditos, pero nunca lo aceptaron. Pues realmente 52 hectáreas no es nada. Yo siento que ahí, pues, criticar una cuestión de esas, de que tengan ese proyecto de chocolate auténtico, natural, orgánico, pues es al contrario para aplaudirles, no para criticarles. Bueno, pero pues cada quien, ¿no? Si los periodistas así lo ven, usted, estimado televidente, es el que tiene la última razón. Por otro lado, no habrá cierre de actividades en la Ciudad de México por variante Omicron. Bueno, ¿qué más? Ligan a Caro Quintero con ataque de Guaymas, hay 11 detenidos. Todo esto lo ve en La Voz de Michoacán y el diario grande de México, El Universal. Cuestionó el príncipe Carlos el color de piel del hijo de Meghan y Enrique. Es la pregunta que se hace ahí en los corrillos de la aristocracia. Cansancio, dolor de garganta, tos, con gusto y olfato, los síntomas de Omicron. Bueno, pues es lo mismo del COVID,
que hemos comentado siempre. Bien, vamos a un corte y regresamos. Bien, pues tenemos información del estado y la región. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, pusieron en marcha el operativo invierno del Programa Nacional Héroes Paisanos, que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. En el Centro Histórico de Morelia dieron el banderazo de arranque a las instancias que cuidarán, informarán y atenderán a los connacionales que en esta temporada regresan a sus hogares. Ramírez Bedoya mencionó que para este año se espera un mayor número de michoacanos, luego de que en el 2020 fuera complicado su regreso debido a la pandemia, por lo que dijo que las dependencias estatales también estarán listas para recibirlos, ya que muchos aprovechan para realizar algún trámite. Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, mencionó que el programa Héroes Paisanos, que se estará realizando en todo el territorio nacional, cuenta con 214 módulos ubicados en diversas partes de México y 454 observadores que atenderán a los connacionales. Para el Instituto Nacional de Migración es un gusto dar arranque al programa en su edición 2021 en Michoacán, donde se trabajará de manera interinstitucional entre 47 instituciones que en su camino de retorno a su tierra no sean sujetos de amenazas o despojos y puedan disfrutar de las tradiciones michoacanas con sus familias. Informó que a nivel nacional se espera la llegada de 500,000 de mexicanos, de los cuales el 80% viene por tierra y el resto vía aérea. A todos se les dará la atención requerida con elementos de seguridad en todo el territorio nacional para que puedan venir con toda confianza a visitar a sus familiares. Cabe mencionar que los paisanos cuentan con el 911 y la aplicación Denuncia Paisano y Guardia Nacional Carretera de la Guardia Nacional para denunciar o reportar cualquier situación que se les pueda presentar. En más información estatal, la Mesa Estatal de Seguridad, conformada por fuerzas federales y estatales, informó que Michoacán ha logrado disminuir la tasa de incidencia delictiva a nivel nacional al pasar del lugar 22 en 2020 a la posición 25 de enero a octubre de este año. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el fiscal general del estado, Adrián López Solís, destacaron en conferencia de prensa que de enero a octubre de 2021 la entidad reportó una tasa de incidencia delictiva general del 805.7 delitos por cada 100,000 habitantes y con ello se posicionó en el lugar 25, bajando 3 lugares a nivel nacional respecto a 2020. Por incidencia de alto impacto, señalaron
que para el mismo periodo se registraron 150.8 delitos por cada 100.000 habitantes, colocando a la entidad en el lugar 21 nacional contra la posición 20 que tenía el año pasado, y el secuestro pasó de la posición 10 en 2020 a la posición 17 en 2021 con 24 casos. El homicidio doloso también se pasó del séptimo lugar al octavo de enero a octubre de 2021 con 1.831 carpetas de investigación, mientras que el robo a vehículos y las extorsiones se mantuvieron en 10 y 28 lugar respectivamente. Apuntaron que para este último trimestre del año se percibe un descenso en homicidio doloso, ya que se suman 545 carpetas de investigación por este delito de enero a octubre, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 693. En este evento acompañaron al gobernador y al fiscal Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, Jesús Leana Ojeda, titular de la 21 Zona Militar, Fidencio Vargas Dávila, titular de la 10 Zona Militar, Fermín Hernández Montealegre, titular de la 43 Zona Militar, José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública, Jesús López Trujillo, delegado de la Fiscalía General de la República, el general José Luis Fernández Gutiérrez, titular de la Guardia Nacional de Michoacán, y Fernando Castro Miranda, titular del Centro Nacional de Inteligencia. Tenemos información del Congreso del Estado para que los grupos poblacionales que tienen alguna discapacidad sean verdaderamente tomados en cuenta en materia electoral. El Partido del Trabajo, a través de su coordinador parlamentario en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, dio a conocer que se impulsarán acciones a favor de este sector y que lo que se encuentra en el marco administrativo se traslade a una obligatoriedad en el marco de la ley. Así lo expresó el diputado local por el Distrito 22 de Mújica durante la instalación de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, de la cual es integrante, en donde resaltó que el GPPT dispuso como parte de su línea de acción legislativa brindar atención a dicho sector, en donde buscarán que la postulación de candidaturas para esta población tenga una legítima representación. Bien, tenemos información regional, viene de Ciudad Hidalgo. Mucha atención a los rezagados del municipio de Ciudad Hidalgo en vacunas, es decir, los que no se hayan aplicado su primera vacuna, de los siguientes biológicos, horario de aplicación de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En el municipio de Hidalgo, aplicación de CanSino, es unidosis, una sola dosis, se aplicó hoy lunes y mañana martes 30 de noviembre. Esto es en el
Deportivo Madero, precisamente en la calle Madero número 46, allí sobre la calle del Perpetuo Socorro en Ciudad Hidalgo, está Deportivo Madero. Mañana, último día para rezagados, todas las personas que no hayan recibido ninguna vacuna de este municipio, se aplicará CanSino mañana martes 30 de noviembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En relación con Pfizer será aplicada la segunda dosis el miércoles 01 de diciembre. Esto a los que se aplicaron la vacuna de Pfizer allí en agosto antes. Pfizer, miércoles 1 de diciembre, segunda dosis. Ahí mismo en el Deportivo Madero. AstraZeneca, segunda dosis. El jueves 2 de diciembre, también en el mismo horario, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas a vacunar deben de llevar identificación oficial, expediente de vacunación de primera dosis y reimprimir segunda, que puedan descargar en Mi Vacuna Salud. Únicamente se vacunará a las personas que tengan INE del municipio de Hidalgo. La aplicación del Plan Nacional de Vacunación es de carácter público, aleja a cualquier partido, alejada de cualquier partido, ajena de cualquier partido. Eso es lo que tenemos de información. Bien, tenemos información regional acá en el oriente del estado. El gobierno de Marabatío, que dirige el médico veterinario José Jaime Hinojosa Campa, continúa ejecutando obras de infraestructura importantes. Cerrará el año fuerte en obra pública, cuyos beneficios son para diferentes sectores de la población, con el objetivo de mejorar la imagen, así como la movilidad y la seguridad de automovilistas y peatones. Aquí podemos observar actualmente están los frentes de obras activos, tal es el caso en la cabecera municipal de todas las obras de gran importancia, como la segunda etapa de la nueva avenida Ferrocarril. Dicha acción está encaminada a transformar sustancialmente el rostro urbano e impulsará la modernidad. Además, dará una mayor fluidez al tráfico que es dirigido al primer cuadro de la ciudad. De igual manera, en la calle Azul y Agua Marina de la colonia Agua Bendita siguen avanzando en la construcción del pavimento a base de concreto hidráulico. Se está trabajando para entregar antes de fin de año con acciones tan necesarias para los vecinos de las comunidades de Palomas, que se continúa con la pavimentación de los más de 3 kilómetros de camino central, así como en la localidad de Llano Grande, con concreto ciclopeo, y en Tenerías, en la calle Cuatro Vientos. Vamos a ver dónde más están trabajando. Se trabaja de manera permanente en el mejoramiento de los caminos rurales y actualmente avanza en las comunidades de El Saucillo, Casablanca, Campo Hermoso, Congregación de Pomas, Cuartel Quinto, El Gigante, Guacamapátaro, La Granja, La Nopalera, Lagunilla, San Miguel Curaguango, San Nicolásito, San Vicente, Santa Elena, Torreblanca, Yurécuaro y otros más. El compromiso es continuar trabajando de manera intensa en coordinación con todos los sectores de la sociedad en busca de consolidar el crecimiento de Marabatío, impulsar la economía, el empleo y acercar las mejores obras a quienes más lo necesitan. Bueno, pues ahí están estas imágenes para que ustedes se den una idea de las obras que se están haciendo en Marabatío. El día de hoy se llevó un reconocimiento, un homenaje a cabo en la escuela José Luis Sánchez del Río a nuestro gran amigo, el profesor, maestro, el ingeniero Tarcisio Herrera. Muy merecido este recordatorio y homenaje. Previamente se llevó a cabo una misa que presidió el obispo Herculano, originario de aquí, del municipio de Hidalgo,
educar en valores para conformar la nueva sociedad. Fue de los fundadores de la UBAC en Ciudad Hidalgo, fundador de esta escuela, el Colegio José Luis Sánchez del Río, un ejemplar ciudadano, el ingeniero Tarcisio Herrera. Tenemos un comunicado de Casa Michoacán, allá para la comunidad hispana que nos sigue en Chicago. La vacuna contra COVID-19, tercera dosis, disponible para personas que recibieron Moderna o Pfizer-BioNTech. Se da 28 días después de la segunda dosis. Es recomendada para personas que sus defensas son muy débiles o que no pueden combatir contra infecciones, personas con cáncer, trasplante de órganos, etcétera, lupus. La vacuna de refuerzo, que es otra, puede recibir la vacuna de refuerzo de Pfizer y Moderna 6 meses después de la segunda dosis. La vacuna de Johnson & Johnson es de 2 meses después de su primera dosis. Estamos hablando de Chicago, ¿eh? Está a disposición para adultos de 65 años y más, pacientes en centros de atención a largo plazo y adultos de 18 a 64 años con elevado riesgo de salud o de trabajo. Tiene la opción de escoger cualquier vacuna de refuerzo autorizada. Recuerde que solo pueden considerar intercambiar una dosis para la vacuna de refuerzo, una sola dosis. ¿Dónde se puede recibir la vacuna de refuerzo o una tercera dosis? Puedes recibirla allí en Illinois, en Chicago, en las farmacias locales, departamentos de salud o con su médico de cabecera. ¿Dónde puede recibir más información? Las preguntas sobre vacunación en Chicago, la vacuna de refuerzo y pruebas de COVID-19, llame a los siguientes teléfonos. Vamos a acercarla, ahí la tenemos, de COVID, es al 1-800-889-3931. Por favor, tome una fotografía si tiene por ahí a la mano, porque este teléfono le puede servir para cualquier información sobre COVID-19 ahí en el área de Chicago, o envíe un correo electrónico a dphsicillinois.gov. ¿Por qué debo recibir una vacuna de refuerzo de tercera dosis? Es la pregunta que nos hacemos. La protección contra el virus puede disminuir en el tiempo y puede ser menos efectiva en proteger contra las variantes. También puede recibir la vacuna contra el COVID-19 y la gripe en la misma cita. La de influenza, que le llamamos aquí. Esto nos lo envía Casa Michoacán desde Chicago. Información. Vamos a otra nota para ustedes. En Tlalpujahua, porque mi compromiso eres tú, el presidente Jorge Medina Montoya, y en Tlalpujahua, junto con su cabildo, estuvo allí con el Comité de Adquisición de Obras. Inauguraron el pasado miércoles 24 de noviembre una obra en la localidad de San Francisco de los Reyes, una pavimentación a base de concreto hidráulico y piedra laja de un espesor de 15 centímetros el concreto. Esto en Tlalpujahua. En Tuxpan, Michoacán, el ingeniero Carlos Paredes agradeció al Club Coyotex Tuxpan por su presentación esta tarde en nuestra plaza principal. El deporte es vida y bienestar. Felicidades a las niñas y niños por su destacada participación. Bueno, Club Coyotex Tuxpan, enhorabuena para el deporte de los niños y jóvenes. Hay que impulsarlo en todas partes. Allá mismo en Tuxpan, en la Tenencia de la Soledad, se llevó a cabo las votaciones para la elección del nuevo jefe de tenencia. Esperemos mañana tenerles los nombres, el nombre del ganador. Por cierto, allí mismo en Tuxpan se limpió el jardín municipal.
Se agradece a todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento y del ZAPA por su disponibilidad y colaboración en esta actividad que se realiza cada sábado. Enhorabuena, esto ya es una cuestión voluntaria que se hace en beneficio de la ciudad de Tuxpan. En Cotepec, el día de hoy se comenzó con la rehabilitación de caminos en la comunidad de Los Pirules. Ahí se va avanzando con el firme compromiso de llegar a todas y cada una de las comunidades. Así lo declaró y aseguró el presidente municipal Enrique Velázquez Orozco. Ahí en Cotepec, por cierto, del 27 de noviembre, y que ya fue este pasado fin de semana, al 17 de diciembre, en Cotepec está el bazar navideño para que consuman local. Por otro lado, se comenzó con la entrega de fumigadoras eléctricas y fertilizadoras manuales y se pusieron a disposición los servicios de los ingenieros agrónomos para el mejoramiento de técnicas y producción de campo allí en Cotepec. Esto será el primero de muchos más de los apoyos que estará brindando el ayuntamiento que preside Enrique Velázquez Orozco. Bien, tenemos más información. De Morelia, allí el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar felicitó a los nuevos miembros del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Michoacán. La participación activa de las mujeres en el sector empresarial ha sido el resultado de los esfuerzos constantes y allí aseguró el presidente Alfonso Martínez Alcázar que estas mujeres empresarias contarán siempre con el apoyo de su ayuntamiento. En Senguio, la doctora María Alejandra Vanegas Ríos pues declaró oficialmente abiertos el Santuario de la Mariposa Monarca en Senguio. Ahí la presidenta municipal, en compañía de Cabildo y personal del ayuntamiento, también le dieron la bienvenida a la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres de España, Ana Isabel Zurdo Manso, quien fue nombrada como invitada especial al evento por motivos de la apertura del santuario. Bueno, ahí fue declarada también huésped de honor. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti. Allí mencionó este mensaje de Mario Quintana, la alcaldesa de Senguio, la doctora María Alejandra Vanegas Ríos. Por otro lado, a menos de 3 meses del inicio de la administración 2021-24, se realiza la inauguración de la primera obra de pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Tupátaro. Estuvieron presentes la presidenta municipal, Alejandra Vanegas, miembros del Cabildo y del Ayuntamiento, en coordinación con el jefe de tenencia de la localidad, Misael Luz Gervasio. En más información, en Irimbo, el doctor Fernando Palomino Andrade, a través del director de Parques y Jardines, Rogelio López, siguen trabajando arduamente en la imagen y limpieza de la cabecera municipal. Pues sí, se ha visto un cambio muy marcado en Irimbo. Se agradece a aquellas comunidades de este municipio, tales como Magallanes, San Miguel el Alto, Los Viveros, 6 de Junio y El Tinaco, por el apoyo a trabajos en conjunto con el Departamento de Gestión del Desempeño para la reparación de luminarias, ya que se sabe de la necesidad de un alumbrado público en buen estado. Pues siguen reparándose alumbrado público en todo el municipio de Irimbo. En más información, la directora del DIF municipal, profesora Eva Alicia Maya García, en representación del presidente doctor Fernando Palomino, estuvo en la apertura de la Mariposa Monarca. Agradecemos la invitación del municipio de Senguio. El desarrollo lo logramos juntos. Bien, tenemos más información que darles a ustedes
Y le recordamos que en Ocampo, el presidente municipal les invita a que aprovechen el 50% de descuento en multas y recargos, agua y predial, todo el mes de noviembre y diciembre. No se esperen al último. El ayuntamiento que preside Gerardo Sánchez en Angangueo está invitando a la población en general a participar en el cambio de encargados del orden. Es momento de tomar decisiones y juntos lo lograremos, seleccionar a quien nos represente como debe ser. Así es que este 30 de noviembre a las 5 de la tarde en Carrillos, a las 5 de la tarde, cambio del encargado del orden. En la comunidad del Tigre, también mañana 30 de noviembre a las 5 de la tarde. En Lerdo y Parecedes, el 1 de diciembre a las 5 de la tarde. En Las Jaras, el 3 de diciembre a las 5 de la tarde. En San Antonio, el 3 de diciembre a las 5 de la tarde. La participación de los ciudadanos es muy necesaria. Después no nos quejemos. Pues se llevó a cabo la apertura con un gran ambiente allí en Angangueo, en el santuario de Sierra Chincua. Ahí hubo un momento mágico, como invitado de lujo, un hermanamiento que sabemos y queremos perdure por mucho tiempo. En esta temporada está llena de un gran cariño, amistad, pero sobre todo dedicación por parte de todos y cada uno de los que asistieron. Bueno, ahí el presidente municipal Gerardo Sánchez mencionó que no cabe duda que la magia de nuestro pueblo sigue y seguirá cruzando fronteras gracias a nuestros amigos de El Salvador y representantes de Estados Unidos por visitarnos, a su vez llevarse un pedacito de nuestro mágico pueblo. Agradecemos al presidente municipal, ahí los invitados agradecieron al presidente municipal Gerardo Sánchez Sánchez por este gran logro, dejando en alto Angangueo, lugar de personas cálidas y trabajadoras. Enhorabuena por este hermanamiento con El Salvador, desde este país centroamericano, y representantes de algunas regiones también de Estados Unidos. Enhorabuena. Pues en Ciudad Hidalgo siguen las obras, unas inaugurándose y otras iniciando, dándole continuidad a los trabajos de reforzamiento a la infraestructura urbana. El presidente municipal de Hidalgo, licenciado José Luis Tellez Marín, acompañado del Cabildo, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Bugambilia de la colonia Luis Donaldo Colosio, con una inversión de 1,305,000 pesos, que vendrá a beneficiar a los vecinos de la zona y que podrán transitar con mayor seguridad por esta colonia. También, por cierto, el presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, se reunió con sus homólogos de las diferentes fuerzas políticas del estado de Michoacán, donde apoyaron el paquete económico para el ejercicio 2022, presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En la reunión de trabajo, sostenida en Casa de Gobierno, estuvieron presentes 93 de los ediles municipales. Entre ellos, hizo uso de la palabra el presidente José Luis Tellez Marín, como uno de los principales líderes del PT en el estado de Michoacán. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Juliana, está Adrián Garfias. Que pase buena noche, que siga teniendo un feliz inicio de semana, cuídese de las corrientes frías y nos vemos, Dios mediante, mañana a las 9:15 de la mañana.